Bienvenidos, vamos a compartir amigos el día de hoy un poquito de Warship con la cuenta pequeña que ayer compartí más con la principal y eso y me olvidé de jugar con la cuenta pequeña, tengo los 6 cofres acumulados y ya nos estamos retrasando un poquito, así que vamos a jugar otra vez. La última vez, bueno, estábamos en tres salas, ¿no? Tres salas tanque tratando de barrer todo con artillería y nada más. Así que vamos a continuar lo mismo, hasta que lleguemos a cuatro salas, hasta que lleguemos a viejo y fusilero, que ya sabemos que fusilero y viejo sí funciona, así que tenemos que llegar hasta ahí. Vamos soltando ya los matoncitos por detrás, despacio, y vamos quitando las defensas que están pegaditas, ¿no? Por ejemplo, estas dos. Sacamos, aprovecho de quitarme la mina boom también que están ahí cerca. Ahí llegan los matones a hacer de escudo. Excelente, los matoncitos están limpiando también algunas minas boom. Bueno, algunos matones, porque algunos directamente se van a limpiar las minas comunes y hacer de escudo contra los cañones. Así que buenardo. Me quito. Último cañón. Uy, un tanque, amigos, se comió la mina boom. Vamos a tirarle botiquín ahí. Para el remate final. 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto? 2:10. Excelente tiempo. Excelente tiempo. Vamos a ver el ataque del rival. ¿Cómo va? Tiene tanques. Tiene tanques también. Va con todo. ¿Viste? Tiene médicos. Opa. Tiene médicos. Pero no vale la pena, amigos, llevar médicos. O sea, obviamente que ayudan. Pero es mejor tener matones para no perder tanques. Porque miren, el amigo llegó con 4 o 5 tanques, loco. No le queda tanques. Y eso es porque no tiene matones que limpien minas boom. Y los médicos, aparte, aunque lleven dos lanchas, los médicos no curan rápido. Entonces no vale la pena. Lleven matones, que con eso la verdad que el ataque sale mucho más rápido. Y no pierden tantos tanques. El amigo acá perdió una banda de tanques porque los médicos no son capaces de curar rápido. Bueno, aprovecho, amigos, para mandar saludos porque siempre me falta el tiempo para los saludos. Así que empiezo a mandar saludos ya. A ver, voy a ver el último video. A ver, a ver, a ver. Fue de cuatro salas. Ok. Saludo para Alan, dice, estoy por tener mi primer prototipo, ¿cuál me recomiendas para un cuartel 15? Y la verdad que yo te recomendaría que las piezas de prototipo las guardes para más adelante, pero si estás ansioso por probarlo, te recomiendo que pongas o un cañón destructivo o un dinamitero, que son los más efectivos. Si no, guarda las piezas para cuando seas un cuartel más alto y sea todavía más útil ponerte prototipos, ¿ok? Bien, hemos ganado, amigos. El rival, minuto 23, Galáctico. Vamos con la siguiente batalla y ya puedo sacar el primer cofre. Saludo para el amigo del fan número uno del gaming. Dice: Hola, Alfredo, pasé a cuatro salas como dijiste en un video pasado. Ahora no puedo hacer ni un motor. Dame recomendaciones. Ya no sirven los tanques. No, no, no. Ahora, amigos, hay que irse por viejos. Les dije en el video de ayer: hay que irse por viejos. Es la. Los tanques, en cuatro salas, los tanques no sirven. No sirven. Entonces, ¿qué opciones tienen? Para poder hacer motores en cuatro salas, obviamente que hasta llegar a viejos van a demorar. Entonces, ¿qué pueden hacer si ustedes ya se pasaron rápido? Jueguen con matones y humo y sargento brick y van a asegurar dos motores en cuatro salas. Porque en cuatro salas todos tienen diseños compactos. En la esquina arriba. Aquí tienen todos los cuatro salas. Entonces, ustedes tienen que sacar el humo y se meten con.
con humo se meten hasta el fondo y van directamente a asegurar dos motores y con full mantón y corda y nada más. Por lo menos van a avanzar sacando cofres de esa manera y van a llegar a viejos pronto. Ya cuando lleguen a viejos, ya juegan fusi viejos con gorda y se arreglan los problemas. Por eso les dije que. Por eso siempre digo, amigos, traten, antes de hacer el salto, junten un poco de fichas. No, amigo, la gorda. No, qué boludo. Traten, amigos, de no saltarse tan rápido a motores, ¿sí? Si yo con la cuenta pequeña no compartí más videos, traten de no saltarse tan rápido, ¿sí? Bueno, traten de seguir el camino de la cuenta pequeña. La cuenta pequeña todavía está entre sala. Hay que seguir juntando fichas todavía. No hay que saltar tan rápido. Porque los viejos están lejos, los viejos están muy lejos. Y lo que sirve en cuatro salas realmente son los viejos y nada más. Ahora lo único que sirve, porque ya en cuatro salas están todos maxeados. Ya están todos maxeados en cuatro salas. Entonces lo único que sirve ahí es viejos. Y no hay otro. Y no hay más. No, no me diga que estos matones no pueden con ese bicho. Puch, qué porquería de matones. Vamos a quitarlo rápido. Estos matones son re inútiles. Me quito Minas Boom. Oh, amigo, este rival lo hizo rápido. Y yo con estos matones inútiles renegando con el lanzabicharraco, amigo. Qué mal. Y sí, en Dios mío, no se quitan los bichos. Es que los matones, la idea es que los matones mueran rápido. Porque si los matones quedan vivos hasta el final, no sirven. Yo, encima yo me equivoqué porque tendría que haberlos soltado rápido los matones. Demoré mucho en soltarlos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema del ataque. Que si ustedes sueltan despacito los matones también como ahora, llegan vivos hasta el final. Y en vez de ayudarte, empeoran la estrategia. Así que, uf, por suerte el rival manqueó más que yo. Por suerte. Tenemos cofre. Bien, tenemos recién 22 fichitas. Recién tenemos 22 fichitas. ¿Qué hacemos? No, tenemos que juntar, amigos. Hay que juntar fichas para saltar a cuatro salas. Y saltar hasta viejos, ¿eh? Llegar hasta viejos. O sea, hay una banda de fichas que tenemos que juntar todavía. Hasta eso vamos a ir. Hasta eso vamos a ir subiendo defensas. ¿Sí? Y cañonera. Vamos a aumentar las defensas nuevas. Ahí va. Y vamos al siguiente ataque. Sigo con los saludos. Saludo para Julián Ponce. Alfredo, ¿cómo hago para agregarte al Telegram? Tienen que sumarse con el enlace. El enlace siempre lean los comentarios, amigos. Siempre digo, en los comentarios, en todos los videos, el amigo Rey Azteca deja el enlace. Ustedes revisen, obviamente. Capaz que Rey Azteca está en el primer comentario abajo, bien abajo. Entonces tienen que revisar todos los comentarios. Si no revisan, no lo van a encontrar. Pero Marito siempre deja. Y si no está en el video de hoy, revisen el video de ayer. Y si no está en el video de ayer, revisen el anteayer. Que en todo lo video, como digo, Marito deja los enlaces. Entonces vayan a revisar los videos viejos. Que ahí también van a encontrar enlaces en los comentarios, amigo. Y si bueno, si yo puedo ahora, se los dejo. ¿Sí? Si yo ahora lo puedo dejar ya el enlace, lo dejo. ¿Ok? En cada comentario respondiendo. Pero si en caso de que me olvidara, revisen los videos anteriores. Que ahí seguro que está. Bueno, vamos a quitar ese lanzabicho ya para que no me juega como el ataque anterior. Lo quitamos desde el principio. Me quito estos dos también. Activamos escudito de Brick. Escudito de Brick para que la mina Boom. Oh, excelente. La mina Boom ya no hace efecto.
Excelente. Le disparamos una bombita al motor para que caiga un poquito más rápido. Buen ardo, buen ardo, buen ardo. Acá salió un poco mejor el ataque. 2-9. Saludos para el amigo Brandon. También pide el grupo de Telegram. A ver, amigos, ahora se lo dejo porque si no, los chicos acá no lo van a buscar, ¿eh? No lo van a buscar al enlace. A ver, a ver, a ver, a ver. Añadir invitados. Ahí está. Copiar enlace. Vamos. Se los dejo ahí. Directamente en el enlace, ¿eh? Vamos a ver cómo está atacando el rival mientras. Veamos aquí en el enlace. Encima se actualizó la aplicación de YouTube, pero está peor que antes, ¿eh? No, amigo, el rival no pudo hacer motores, ahí se clavó. Vamos a la siguiente, amigos, y miren esto, estamos por subir a 17 y seguimos jugando con tanques tranquilamente. Saludo para camarada Botello, un saludo gigante, crack, gracias por el saludo. Alfredo, ¿crees que en algún momento agreguen más contenido grande al juego? Saludos desde México y la verdad yo espero que sí. Yo espero que sí, porque la verdad que soy fanático del Boom Beach y la verdad que me gustaría que agreguen, que metan una actualización diferente, algo diferente para el juego que sea también divertido, ¿no? Porque lo último que metieron fue Warship y la verdad que es bastante entretenido y competitivo. A mí la verdad que Warship a veces me hace renegar un montón, pero también me mantiene muy entretenido. Entonces me gusta igual. Así que estaría bueno, la verdad, que algún día metan algún tipo de actualización. Que metan otro tipo de modo de juego como Warships. La verdad que sería espectacular. Pero bueno. Hay que ver qué sucede con el juego, ¿no? Bueno, suelto los montones rapidito. La brick me la guardo para el final. Me quito un cañón y un lanzabicho rápido, porque está fácil de sacarlo. Me quito otro lanzabicho, también me lo quito fácil, de la parte izquierda. Chao, un problema menos para el final. Excelente los matones, ya limpiando minas. Y ahora vamos a sacar basura que esté pegadita como estos dos. Si podemos sacar cañones, más que nada que estén cerca, mejor. Esta porquería también está cerca. Otro cañón fuera. Y listo. Las siguientes minas que están en el camino, que veo que hay cuatro minas boom, con el escudo de Brick, vamos a poder pisarlas sin miedo. Listo. Ya. Vamos a activar el escudo de Brick para que se coman las minas con toda tranquilidad. Así ya los tanques no mueren. Si hace falta activar una vez más, activamos. Sí. ¡Au, amigos! La Brick se comió la mina 1 ahí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Le vamos a ayudar acá con una bombita a la metralla. Amigos, el rival ya terminó el ataque. El rival ya terminó el ataque, amigos. Qué rápido. Pero yo tardé un poquito en empezar también, ¿no? Bueno, esperemos que no me gane por mucho tiempo. Apuren. Vamos. El amigo Sam. GG, amigos. Por 3 segundos hemos vencido. Y eso me da la subida a rango 17 con la cuenta pequeña, amigos. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué buena arda la subida de la cuenta peque. Amigos, con tanque estamos jugando pancho. Jugamos tranquilos. Nos mantenemos en Liga de Oro. Y si podemos encima, estamos subiendo niveles. Qué copado. Y parecía que esta temporada no teníamos tropa para atacar entre salas. Pero salieron los tanques. Sí, salieron los tanques de la manga y los tanques, nada, no, es una facilidad de atacar. Acabamos todas las bases, tres alas se acaban. Así que bueno, como les digo, la recomendación, ¿cuál es?
quedarse en tres salas, juntar muchas fichas y recién saltar a cuatro motores tranquilos para ya jugar tranquilos con fusileros y viejos. Es lo único que, no, que podemos hacer, ¿ok? Así que vamos a intentar jugar en tres salas todo el tiempo que se pueda, hasta que tengamos muchas fichas y, veremos hasta qué rango podemos subir en esta cuenta peque. Saludo para Esteban, dice, yo sufriendo en tres motores, dice. Tranquilos, que en tres motores no se sufre tanto. Teniendo tanques ya no se sufre tanto. Alfredo, estoy en top 4 de Argentina. Dentro de poco me paso a 4 salas. Excelente, Pablo. Excelente, bro. Uy, amigo, un 4 sal. Un 4 salas con amplificador más 4 lanzacohetes. Y me imagino que este rival ya tiene viejos. Me imagino que ya tiene viejos. Ay, 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 ay. Ahora, amigos, ¿qué hacemos acá? Y aquí, amigo, no sé qué hacemos, ¿eh? Lo único que se me ocurre es gastar fusi y gastar zucas, como para no. Como para intentar, aunque sea bajar un motorcito, ¿no? Es un motor. Capaz que un motor al menos se consigue. Y si no, si no lo consigo con tropa, lo remato consigo un motor con bombita. Aunque sea eso, amigos. Aunque sea eso. Pero ya que te toca un 4 sala ahora, la verdad que es una porquería. Me cortaron mi racha ganadora que tenía. Dale, fusis, no llegan nunca más. No, no fueron capaces los fusis de llegar. Bueno, vamos a intentar bajar un motor a caño, aunque sea un motor, ¿eh? Porque el rival ya se hizo los tres motores. Listo, aunque sea me llegó un motor, amigos. Listo. Las que te pongan un 4 sal, amigos, qué porquería. Pero bueno. Bueno, ya está. Por lo menos me llevé el motorcito y con eso saco otro cofre más. Ya tenemos 62 fichas. Excelente. ¿Qué vamos a ir mejorando mientras? La salud de tropa lo voy a subir al máximo y vamos aumentando. Esperen, el mortero lo voy a maxear. Y vamos aumentando de a poquito también el máximo en daño de estructuras. También eso. Bueno, vamos al siguiente a ver si encuentro otra vez un jugador de tres motores. Saludos para Ale Brian. Dice Alfredo, hace 3 semanas volví a jugar y te veo tus inicios y estoy estancado en tres motores. Dice, no, tranquilo amigo. Tranquilo que si ustedes están en Liga de Oro, quédense tranquilo que en tres salas vamos a seguir juntando fichas. Fichas, 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 fichas. Recuerden lo que les digo, ya cuando lleguemos a cuatro motores. Vamos a intentar meternos lo más alto posible. Y recuerden que queda mucho día de temporada. Así que yo calculo que en esta temporada con 4 salas nos vamos a volver a meter en diamante. Sin mucho lío. Pero seguramente que van a ser cuando ya tengamos toda la defensa al máximo. Cuando ya tengamos lanzacohetes super maxeado. Y bueno, como siempre, ¿no? Casi ya los últimos días. Pero con paciencia. Tranquilos. Porque recuerden que estamos jugando sin tropa infinita. Entonces tenemos que jugar con mucha paciencia. Sin frustrarnos. Me quito esto de aquí. Esto también. Esto también. Y por último, este de acá. Me quito las minas Boon y de paso el cañón. De una. Ya limpié todo el camino. Los matoncitos van haciendo de escudo. Los matones son para sacrificar, más que nada, para que los tanques no reciban daño y que los tanques lleguen con toda la salud hasta el final. Ese lanzabicho se le puede pegar. Se le pega. Excelente. Si se le puede pegar, se le pega un bombazo. Bien ahí. Tengo para tirar otra bombita.
Listo, remate final 2-18. Saludo para el tío Ponte. Dice: no sé si solo me pasó a mí o a otros más, pero me hice una racha por 34 victorias en dos motores. Y ahora voy con una racha de 23 en tres alas. No sé si se movió el juego, pero la mayoría de los rivales que me tocan hacen un motor y se retiran. Nada mal. Saludo para Vulcan F YouTube. Saludos, gigante crack, Vulcan. Divaldo Player, yo estoy jugando con matones, helicópteros y hoy logré meterme en rango 16. Mi objetivo es irme a 5 motores por el daño extra. ¿Lo estaré haciendo bien? Sí, también tenés que sacar la bomba aturdidora que está abajo, o sea, del camino que vos tomás para el daño de tropas. Abajo, en el camino abajo, está la bomba aturdidora. Una vez que pilles la bomba aturdidora, realmente tu ataque va a ser fuerte. Bien, amigos, ganamos. Ganamos contra el Tres Alas. ¿Me queda tropa? Sí, para un dos ataques más. Últimos dos ataques. Saludo para Iker Wilson. Miren, Rey Azteca sí dejó. Lo voy a fijar. El comentario de Marito lo voy a fijar para que salga primero. Pero sí dejó el enlace en el video de ayer. Alfredo, ayer saqué al Bullet. ¿Qué combo me recomiendas con él? Guerreros. Guerreros, Bullet con provocación, que es su primera habilidad. Es lo mejor que puedes hacer. Sí. Bully provocación, full guerrero, con humo, directo a cuartel. Con esa jugada te bajas todos los diseños. Bueno, excepto los que tengan doble escudo protegiendo el cuartel. Pero igual creo, igual caen. Si tenéis guerreros de buen nivel, igual van a caer. Bueno, vamos al siguiente ataque. Uy, este es un regalito, amigos, porque mire cómo dejó los bichos. Los bichos los dejó atrás. Atrae los motores. Gran error. Los bichos siempre van al frente para que disparen rápido. Gran error. El amigo, así que yo me quito el de atrás, el de adelante, los de atrás ni los toco porque ni siquiera capaz que lleguen a disparar. Y me quito estos tres, estos dos. Le farmeamos toda la base. Bien ahí. Activamos el cubito de Brick. Bien ahí. Me quito el llamas para que no se distraigan los tanques y que vayan de una a pegarle a los motores. Lo único que no me gusta es que la Brick está viva. Bien, se murió la Brick. Excelente, amigos. Se murió la Brick. Quería que se muera la Brick porque si la Brick está del frente, me hace distraer peor a la tropas. Ya está, ya está, ya está. Destruido. Tiré una artillería y no le pude pegar a la bomba. Perdón. Tiré una artillería y no le pude pegar a la gorda. Y igual se comió la mina Bonnie y se murió igual, digamos. Pero ahí me mandé yo la macana porque desperdicié una bomba en vez de pegarle al motor. El rival, amigos, no acaba base. El rival no acaba base, así que seguimos avanzando. Última batalla, amigos. No tengo tropas. Voy a tener que pagar acá los matoncitos. Cierto, otra cosa. Los matones, amigos, están con el descuento. El descuento de... Esperen que me fije si es así. Sí, miren, los matones, amigos, están en descuento. Aprovechen, no sé cuántos días. No sé si son por 3 días o toda la semana. No sé. Pero aprovechen, aprovechen en tres alas porque esto se viene para Warship. La oferta, sí, por eso es que me cobraron tan poquito. La lancha entera me cobró 3 diamantes. Porque normalmente me tiene que cobrar como 15 o 20 diamantes, más o menos, por lancha. Y con 3 diamantitos, o sea, sale rentable ahora jugar con matones en tres motores. Soltamos tanques rápido. Matones, siempre matones por la izquierda, ¿eh? Bien por la izquierda para que se vayan limpiando estas minas que están aquí, que están aquí, que están acá. Así que matones siempre por la parte bien izquierda de la rampa y la gordita también. Ok, vamos quitando estorbos del camino como estos dos, este de aquí, y de paso me quito la mina boom. No me quita bien la otra mina boom, no importa. Quito este de aquí. Activo escudo de Brick porque hay un tanque que ya estaba por recibir un cuetazo ahí. Bueno, último saludo para el amigo Antonio Monsiváis, para el amigo Mamba, para el amigo Irving Álvarez,
para Oreidi Santos, gracias a toda la gente, bueno, esos son todos, gracias a todos los que me saludaron en el video de ayer, muchísimas gracias. Activo el escudo de Brick para que el daño de las minitas Boon no sea tan fuerte. Uy, amigos, el rival ya terminó el ataque, qué rápido. Remate final, 2 minutos 5, amigo. Lo hicimos medio lento, ¿eh? Lo hicimos lento. Nada mal, el rival. Uy, amigos, qué tiempazo me hizo. ¿Qué me hizo? ¿Qué? ¿Cómo atacó el rival? A ver. Mete tanques. Ah, 4 lanchas de tanque, 4 lanchas de matones. Mire, se quita el escudo. Y va con grito, y va con grito. Miren ese ataque, con razón es tan rápido, va con grito, 4 y 4. Se quita el escudo, se quita algunas cosas del camino. Y que así, se tira bengalas directas. Ok, no entiendo. No, ya deja de esquivar, pero ya, claro, quitándose el escudo y quitándose los bichos, lo hace mucho más rápido. Aparte, bueno, aparte otra cosa, amigos, la estrategia de meter otro cofrecito bien. La estrategia de meter 4 de matones, 4 de tanque y llevar grito es buena, ¿eh? A ver, intentemos. Miren eso, amigos, miren esa oferta. Todos los días, todos los matones por 15 diamantes. Si yo tengo en el mapa, si en el mapa llego a tener, si en el mapa llego a tener este diamantes para reclamar acá, puedo comprar esa oferta. Sí que tengo un cofrecito. No me digas que no tengo ningún cofrecito. Ahora no tengo suerte. Ah, ya estamos con suerte, amigos. Ni un cofre. Ni un cochino cofre en el mapa. Nada. ¿Y aquí qué hay? Oferta. ¡Ah! ¡Gratis! Bien. 5 diamantes, amigo. Ahí está. Ahí está la oferta que yo buscaba. Ahora venimos a Warship y pagamos todos los matones por 15 diamantes. ¡Pimba! Tenemos todos los diamantes. Todos los. Y bueno, usamos 4-4, vamos con la estrategia del amigo, que es estrategia buena. 4-4 más grito de Brick. Estrategia buena, no la había visto, la verdad que es la primera vez que la veo. Brick. Y todo. Bueno, ahora quitamos escudo. Aunque la verdad que no sé si vale la pena quitarse el escudo, ¿eh? Porque, o sea, en esta ocasión los bichos están mal puestos. A ver. Yo creo que acá quitarse el escudo no va. Quitarme defensa para llegar más rápido y encima con el grito. Creo que vamos. Bueno, activemos el grito, activemos el grito, activemos el grito. Grito otra vez. Avanzamos rápido con grito. Bien. Me quito la mina boom del camino, eso sí. Hay que hacerlo. Por lo menos la quitan más pegaditas. Grito otra vez con Brick. Rápido. La verdad que el grito sí que ayuda bastante, ¿eh? Porque si no, los tanques son muy, muy tortugas. A ver si pato la Brick. ¡Ay! No le pega la Brick. Mala suerte, no le di a la Brick. No, amigos, creo que sí, el escudo puede ser importante porque ya le podría haber metido bengala directa a motores. Y capaz que eso es mejor al final, bengala directa. Encima le erro la bomba. Y lo tiró. O sea, salió un poco más rápido porque llevé gorda. Pero realmente creo que hay que quitarse el escudo para poder tirar bengalas. Eso fue el fallo. Vamos, vamos otra vez, vamos otra vez. Apa, miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es?
1, 2, 3, 4. Creo que me puedo bajar estos dos motores de acá con pura caño. Y el que está bajo el escudo me lo bajaría con tropa. El tema es que tengo que pillar energía, mucha energía, ¿eh? Para volver a tirar otras cuatro bombas. Metemos grito de Brick para quitarme rápido los lanzabichos. Tres, cuatro. ¡Pum! Remate final, amigo. 2.32. Funcionó la estrategia. Directamente me fui con toda la tropa a un motor y el otro a cañonera, amigos. Fue súper rápido el ataque. Y el rival, miren esto, mató Zuka. Y encima con un tiempo 2.9. Bueno, con los tanques, hace rato yo estaba haciendo 2.9 también. Nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a la siguiente batalla. Amigos, el video está re largo ya. 30 minutos. Se va a tardar mucho en subir este video al canal. Bueno, vamos a compartir un ataquecito más. Bueno, vamos. 4 y 4, ¿eh? Último ataque. Vamos con Brick. Me quito el escudo. Ahí llega la Brick con el grito. Brick con grito, otra vez. El grito es excelente, la verdad, y con cuatro matones limpiamos. Yo creo que habría que tener el humo. Con el humo, amigos, ya nos podemos ir directo a motores. Quitándome el escudo, ya vamos directo a motores con humo y... Changa, changa, ¿eh? Show Bricks. Bueno, amigos, vengan a motores ya. Vengan a motores. Sí, amigos, el ataque más rápido así con Brick y grito. Y al final. Oh, amigos, la bengala. La tengo a nivel menos uno. Menos uno tengo el nivel de las bengalas. Qué porquería. Bueno, si estos tanques se apuran antes que el llama me los liquide, sería bueno. A otro motor, a otro motor. Botiquín, botiquín, botiquín. 2.20, amigos. Ahí está bueno, pero bueno, la bengala que se me acaba también. La bengala tengo que subir un nivel, por lo menos un nivel más. Nah, amigo, el rival no hace nada. Ah, no, sí, el rival la acaba, pero menos de 2 minutos va a ser, porque le quedan 4 o 5 zucas locas, que con eso va a demorar bastante tiempo. Pero no estuvo mal la jugada que hizo, o sea, tan mal no estuvo. Por lo menos se baja los tres motores. Ahí está, 2-3, nada mal el rival. Tengo otro cofre más para reclamar. Excelente, sacamos 4 cofres el día de hoy. Bueno, ahora sí, bengalita la voy a subir al 3. Sí, bengalita al 3, importante. Y tenemos que ir, amigos, subiendo el daño de estructuras también. Ok, brick, brick, vamos a subirla a level 3. Y level 4 aumenta el grito, dice. Hasta level 4 lo vamos a subir. Ya, para un ataque más, ya está. Ya. Sí. Queda, amigos, para el último ataque. Vamos. Estamos llevando mejorada Brick.
35 minutos, amigo, el video es re largo. Re vicio el amigo. No me deja irme, Boombich. No me deja ir. Warship me mantiene muy, muy pegado acá. Bueno, a ver, quitamos el escudo. 1, 2, 3, 4. Quitamos escudo y ahora pillamos energía en todo el recorrido. Hay que pillar energía. Ya cuando se acerquen los cañones, mejor dicho, al lanzabicho, activo el grito, ¿eh? Activamos el grito enseguida. Ahora, vamos con grito ya para acelerar acá los tanques. Me quito esto del camino. Y esto aquí también. $2.50, vamos amigo, y yo ya tengo ya disponible las para tirarme a motores, ¿eh? Qué buena jugada. Bueno, si es que me quedan tanques, ¿no? $2.30, amigos. Atacazo. $2.30 se puede sacar quitándonos el escudo. Y el amigo se va. Y el amigo había limpiado todo, pero solamente le quedó Brick. Así que se retira, Bar. Nah, excelente, amigos. Qué buena jugada. Esa es la idea. Barremos todo con tanque. Nos quitamos el escudo. Quitamos alguna defensa que molesten. Y cuando ya queden dos motores, venga la directa. Y chau, base. Sí, y con eso ya liquidamos la base. Nada, amigos, ya no me queda. Aquí lo dejo porque si yo sigo, amigos, voy a seguir, voy a seguir. Así que nada. Hoy subimos un rango, casi subimos dos rangos, así que eso lo dejo para el siguiente video. Nada, un saludo para todos, un abrazo amigos y hasta la próxima. Chao, chao.